Bienvenidos una vez más aquí a este programa que es Formación en Acción. Estamos aquí con el profesor Gerardo Link. Gerardo Link, que nos acompaña del CECATI 99. ¿Qué tal, profesor? Muy buen día. Buenos días. Bien, bien, mira, pues aquí asistiendo a la visita que nos han programado. Muy bien. Profesor, cuéntenos un poco de su CECATI, dónde se encuentra, cómo podemos localizarlo, llegar. Ok, el CECATI 99 se encuentra por allá de hacia el sur. Estamos a la altura de lo que es pasando Perisur y nos podemos ubicar fácilmente por la parada del Metrobús, que es el Metrobús Corregidora. Ah. Más o menos se encuentra por ahí, en la delegación Tlalpan, está el CECATI. Por la colonia Hidalgo, ¿no? Es en la colonia Hidalgo, exactamente. Pues es muy fácil de llegar, en realidad no es complicado. No es complicado y afortunadamente el Metrobús, pues como ustedes saben, facilita mucho el transporte, tanto de ida como de regreso. Muy bien, profesor. Cuéntenos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy quisimos preparar algo muy práctico, son unas crepas. En realidad las crepas, pues hoy por hoy creo que ha sonado mucho, es original francesa, es un postre francés. Entonces, lo que van a hacer ahorita ellos es rellenarlas con fresa y sobre todo más que centrarnos en la receta es en la técnica de flameo, que es una de las prácticas que han adquirido las alumnas que vienen del CECATI, la señora Marta, Andrea y la compañera Diana. Son técnicas que han aprendido. Ahorita ellas están en el curso de cocina española, pero ellas ya han tomado cocina mexicana, panadería, y ahorita la compañera Diana está en el curso de repostería. Entonces, en esta ocasión nos vienen a asistir. Así es. Cocina y repostería. Exactamente. ¿No? Igual es la cocina, pero pues es diferente tema, ¿no? Así no es. ¿No es lo mismo preparar un pastelito? No. Sin embargo, ahorita en cocina llegan ellos a manejar cierto tipo de repostería, puesto que estamos hablando de diferentes culturas gastronómicas. Por ejemplo, ya que vieron ellos cocina mexicana, vieron propiamente lo que es postre mexicano. Vieron cocina francesa y vieron lo que es repostería francesa. Entonces, traen como que los elementos ya para que ellos inmediatamente se puedan incorporar al sector productivo. Okay. Entonces, ahorita nos van a hacer esta pequeña demostración y vamos viendo cómo lo van trabajando. Más que la receta, es la técnica y vamos a ver cómo la preparan. Sí, bueno, profesor, y cuénteme un poco más, ¿cuánto dura un curso? Ok, es dependiendo de los cursos. Por ejemplo, CECATIS tiene tres tipos de servicio con relación a los cursos. Uno es curso regular, que son normalmente cursos largos de 360 horas, 380 horas. Ahorita, por ejemplo, ellos están cursando un tipo de servicio que se llama curso de extensión, que son cursos más pequeños, son más compactos, porque son competencias clave que hay que adquirir. En este caso, por ejemplo, la señora Marta y la compañera Diana, ellos ya tienen experiencia en el sector productivo, entonces ellos toman este tipo de curso para afinar sus competencias o inclusive adquirir nuevas competencias, por eso es muy pequeño. Son de 100 a 60 horas. Y ahorita, por ejemplo, los cursos que ellos están tomando son de 100 horas. Ellos empezaron hace 15 días y vamos a terminar el 15 de marzo. Y ellos ya vieron un panorama de lo que sería cocina española, por ejemplo. Y la compañera está viendo un panorama de repostería básica en 100 horas. Oh, muy bien. O sea, sí los prepara bien en todo ese aspecto. Como no manejamos, por ejemplo, una de las cuestiones de CECATI es que maneja el 80% práctico y el 20% teórico. Entonces, mucho de lo que ellos nos ayudan justamente con la parte teórica es el autoestudio. Ellos, hay temas de investigación, hay tareas teóricas que ellos posteriormente trabajan y lo manejan como que en diagrama, en mapas conceptuales, y luego lo exponen ante el grupo. Entonces, eso nos facilita muchas veces tanto la parte teórica, y eso nos permite concentrarnos justamente en la parte práctica, que es la esencia de CECATI, o sea, que en el inmediato adquieras la competencia para que puedas, al momento que salgas, luego insertarte al campo laboral. Perfecto. No, pues sí, ya tenemos una razón más de por qué tenemos que... Podemos hacer un curso en CECATI, porque hay varios cursos de informática, robótica, gastronomía y varios temas más, ¿no? Así Posturas, es. Bueno, como lo han visto en programas anteriores. Profesor, cuénteme un poco sobre los horarios, cuándo los podemos encontrar, probablemente los costos. Sí, una de las ventajas de CECATI es que tiene los horarios flexibles. Hay tanto turno matutino como vespertino, ¿no? Por ejemplo, yo estoy manejando ahorita un horario de 8 a 2 de la tarde.
Y en este horario se componen dos grupos, uno es de 8 a 11, que en este caso sería cocina española, y de 11 a 2 está repostería básica. Ahorita que iniciamos terminando estos cursos del 15 de marzo, 15 y 6, el 17 de marzo estamos iniciando los otros, estaríamos viendo cocina italiana y estaríamos viendo cocina oriental, también con una duración de 100 horas. Y ya por la tarde, obviamente el maestro que está en la tarde tiene el horario de 2 de la tarde a 8 de la noche. Oh, perfecto, pues sí son unos horarios muy, muy amplios, muy cómodos también para las personas que lleguen a tener un trabajo y quieren pues reforzar su conocimiento en la gastronomía. Y inclusive la gente que ya está trabajando, que tiene un horario de lunes a viernes y a veces se hace imposible, ¿no? La capacitación, también tenemos horario sabatino. Tenemos horario sabatino de 9 a 2 de la tarde. Y ahorita está un curso que hay otro maestro que está dando de ensaladas y salsas. Entonces, pensando también ahorita en la cocina sana, está este maestro dando esto de ensaladas y salsas que tengan que ver con las ensaladas. No, pues yo creo que hubiera un cursito de esas. No, serás bienvenido, ¿no? Muchísimas gracias. Y profesor, bueno, cuéntame un poco, ¿qué se necesita para hacer este tipo de crepas? Bueno, en realidad la crepa que hacemos aquí es muy sencilla, es harina, huevo, agua o leche. No lleva mayor ciencia porque realmente lo que lleva el sabor es tanto el relleno como la salsa que se va a trabajar. De hecho, tenemos varios elementos como es brandy, como es un licor de naranjas, tenemos un licor dulce y tenemos fruta, que es realmente lo que le va a dar sabor a esta crepa, ¿no? Es algo muy sencillo, nada más es para darle el sabor, el toque a lo que es la crepa y es lo que van a preparar ahorita las chicas. Yo tengo una duda, profesor. ¿Cómo dime. ¿Cómo se llama? Este se llama Chef en Dish. Este Chef en Dish se llega a utilizar en restaurantes de alta categoría porque se llega a preparar alimentos frente al comensal. Cuando hicieron la invitación de venir aquí, pues yo traía así como que la zozobra y vamos a tener como, por ejemplo, una estufa o algo, porque me dice mi jefe, dice, oye, que vas a hacer una demostración. Entonces sí me puso a pensar y dije, bueno, si no hay estufa, si no hay instalación, pues como qué demostramos, ¿no? Entonces me acordé justamente de las prácticas que llegan a hacer los chicos de servicio a comensales, que son los que hacen justamente la práctica. Entonces, ayer nada más les enseñé rápidamente cómo se utiliza el equipo. Entonces, como ellos ya tienen la técnica, en realidad, pues no hay problema. Es como si estuvieran en la estufa trabajando. ¿Y esto, cuál es la función que en realidad produce esto? La función es justamente darle vista al servicio, porque esto está catalogado como mesero especializado. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a restaurantes que giratorio del World Trade Center, ahí te van a preparar tu postre en este artefacto, en este Chef en Dish. Entonces, eso es lo que te va a costar más por el tipo de servicio. Entonces, se ve más elegante. En vez de que te lo traigan emplatado en la cocina, ya te lo preparan directamente ahí. Exactamente. Hay unas fresas que a mí me gustan mucho. Ajá. Que ponen el azúcar. Ajá. Y las van flameando. Hasta ok. Que sí. Se llaman fresas. Bueno, hay varios componentes. Por ejemplo, hay unas que se llaman fresas Romanov, que son flameadas con vodka, pero también se les agrega pimienta. Sí, no las creo con ¿no? pimienta. O están lo que son las fresas Jubilee, que son eso tienen dulces, que ver con azúcar exactamente y con jugo de naranja. Son esas. No, sí, son algo muy rico. Así yo es. Creo que tenemos que ir a un cursito de repostería porque me encanta lo dulce. Pues cuando gustes, estamos ahí en el Cecati 99 y siempre serán bienvenidos tú y los compañeros que quieran tomarlo. Sí, ¿no? Chicos, pues recuerden, aparte de estar estudiando, estos son cursos que no se necesita edad. En verdad puedes ir desde los 18 años hasta 65, 70 años. Aquí la cuestión es querer, echarle ganas, ¿no? Y querer aprender cosas nuevas. La idea de estos cursos es, como tú dices, no solamente que te puedas insertar al campo laboral, sino que también puedas en algún momento autoemplearte. ¿Qué quiere decir? Que puedas poner tu negocio, ¿no? Por ejemplo, oye, necesito el dinero inmediato. ¿Qué te parece si puedes empezar a vender unos cupcakes? O a lo mejor puedes empezar vendiendo galletas rellenas de ganache de chocolate. Digo, a lo mejor el dinero no vendrá en el inmediato, pero poco a poco vas a ver viendo que tu curso que tomaste no gastaste, sino que invertiste y que eso a la vuelta viene de regreso y que puede ir incrementando. Esa es la ventaja de lo que enseñamos justamente en Cecatis. Ok, profesor, y aparte de Cecati, el conocimiento que les aporta, ¿qué más les aporta? En cuestiones, no sé, ¿les ayuda con los instrumentos?
¿Cómo llamarlo? ¿Los equipos, los utensilios? Sí, aparte de eso, sino las cosas que se utilizan para, por ejemplo, las fresas. ¿Ustedes lo compran o los alumnos lo llevan? Lo que hacemos aquí en Secati, por ejemplo, para esta especialidad, no es como las escuelas de paga, que tú pagas la mensualidad y ya incluye lo que son las prácticas. Acá no, acá cada alumno es responsable de su materia prima. Yo lo que digo, yo requiero estos ingredientes y ellos en su momento lo que hacen es, yo me coordino con el grupo que estoy y por ejemplo a la compañera pues le tocan las fresas, a la señora Marta le toca que traer el brandy. Entonces ellos mismos se coordinan en ese sentido y ellos son los que traen su materia prima. Hay otro aspecto que yo llego a manejar con ellos, yo les manejo un costo promedio de lo que se llega a consumir en un restaurante y por ejemplo digo, pues van a ser 250 semanales de práctica. Entonces ya dentro del mismo grupo va a haber un tesorero, va a haber un jefe de grupo, que ellos mismos coordinan el dinero y coordinan las acciones para hacer las compras, pero de ese fondo que ellos semanalmente están aportando. Oh, muy bien. ¿Mm? Bueno, profe, ¿qué le parece si comenzamos con, claro que sí, con esto y nos voy a ir explicando cómo se van elaborando? En este caso vamos a dejar a la señora Marta que nos vaya explicando el procedimiento, para que nos vaya platicando qué es lo que vamos a hacer. Ahorita en primer momento lo que vamos a hacer es preparar la crepa, le vamos a dar su sabor, se llama caramelizar a la técnica. Okay. Y una vez que esté caramelizada, vamos a dejar que luego Andrea nos prepare las fresas para ponerla como relleno y poder complementar el postre. ¿Sí? Okay. Entonces vamos a escuchar a la señora Marta, vamos viendo qué nos va explicando. Adelante, okay. Señora Marta. Buenos días. Bueno, en primer lugar se agrega 2 cucharadas de azúcar. Esto tiene que estar caliente. Se agregan 2 cucharadas de azúcar para que se vaya formando un caramelo. De inmediato se agregan 3 cubitos de mantequilla. Se va moviendo hasta que diluya perfectamente la, incorporando la mantequilla con el azúcar hasta que se haga todo líquido. Aquí es importante, como vamos a darle un proceso de caramelización a la crepa, vamos a dejar que se vaya disolviendo el azúcar con la mantequilla. Posteriormente vamos a proceder al flameo para que se empiece a trabajar una salsa básicamente de mantequilla y luego posteriormente le vamos a agregar sabor. ¿Sí? En este momento vamos a esperar a que caliente un poco la sarteneta. ¿Sí? Y ahorita que caliente un poco la sarteneta procedemos al flameo. Ahorita yo les comento. Déjenme ahí tantito que caliente bien la punta. Ahorita procedemos a flamear. Ahora sí, Marta, si quieres ir flameando, agrega el líquido de arriba hacia abajo. Así es, lo retiramos, vamos a dejar que prenda. Ahí está. Muévelo. Ahorita, ¿Para qué sirve este flameado? El flameo es ahorita para que una, deslíes los fondos que se llegan a adherir al sartén. Uh-huh. Y dos, para que se termine de diluir todo lo que es el caramelo, el azúcar. Con el propósito de poder empezar a caramelizar lo que son las crepas. Algo muy importante que vimos ahorita, si te fijas, no fue muy estruendoso el fuego. Eso es muy importante que lo aprendan los chicos porque en los restaurantes ya de este tipo te piden que sea certificado porque tiene que ver con seguridad, porque puedes quemar a un cliente. Entonces, aquí lo que ellos hacen es justamente aprender a manejar el fuego, que no sea así, justamente para evitar accidentes. Ok. Pero sí lució. Flameó, pero muy discreto. Se le agrega licor de naranjas. De naranja.
dejamos que reduzca un poco, que se integre con la mantequilla y el azúcar. Una vez que esto ya está, se agrega el jugo de naranja. Vamos a dejar que reduzca un poco el jugo de naranja, que se integre con todos los sabores, para posteriormente ir incorporando la crepa. Si gustas ir agregando de una vez la crepa, ya, para que se vaya ahogando. Ok. Recuérdeme, profesor, ¿cómo se llama este tipo de crepa? Este crepa... Así se llama, crepa, y es crepa natural. Y es a base de lo que es harina, huevo, leche o agua y punta de sal, nada más. O sea, no lleva mayor ciencia. ¿Por qué? Porque lo que le va a dar sabor justamente es el salseado que se está trabajando. Y el postre en general se llama fresas, crepas rellenas de fresa. Doblamos, Martita, y agregamos otra. Qué delicia, de verdad. No, y inclusive los aromas, ¿no? Que empieza a despedir el azúcar con la mantequilla, que, ¿no? Lo que les iba a comentar, estar aquí y oler es algo delicioso, se te antoja más. Ahorita, de hecho, se las van a comer. Ahorita las van a degustar. Las van a degustar. Quiero que sepas que la señora Marta y la señora Diana, ya ellos trabajan, ya tienen su negocio propio. De hecho, la señora Marta pues hace banquetes y la compañera Diana hace repostería a pedido. Entonces, ellas han entrado al CECATI con la finalidad de ir afinando sus competencias o ir adquiriendo o innovando nuevas técnicas para incorporarlas a su catálogo. Aquí le agrego ya la otra. Agregale la otra, Martita. Uh-huh. ¿La vamos sacando o así? Vela sacando para que tengas lugar y ahorita le dejas ya el espacio a Andrea, okay, para que trabaje lo que son las fresas. Ok. La detienes, por favor. Exacto. No se pongan nerviosos. No. No pasa nada. No pasa nada. Es que dice, no es lo mismo estar en la escuela que, exacto, estar frente a una cama. No es lo mismo manejar a los chicos a manejar a otra cosa. ¿Verdad, Andrea? Ok. Retiro el jugo. Con este mismo lo pueden trabajar. Ok. Sí. Pásate, Andy. Y ahorita Andrea lo que va a hacer es terminar de caramelizar las fresas para poder rellenar lo que son las crepas. ¿Sí? De hecho, Andy, agrega un poco más de azúcar. Esto es con la finalidad de, si viene la fresa un poco ácida, acentuarle lo que es su sabor dulce. Y lo que es el licor rojo que ves ahí es un licor de fresa, que eso lo que va a ayudar es acentuar lo que es el sabor de la fresa, pero también conservar el color, porque en la cocción llega a perder cierto color.
Entonces lo que hacemos es acentuar lo que son sus colores para que se vea lo más natural posible. Son puntos muy sencillos pero muy importantes. Así ¿no? es. Acuérdate que dentro del alimento no solamente es que sepa rico, sino que tenga la presentación y sobre todo que conserve todas sus propiedades naturales, ¿no? Aquí le vamos a incorporar ya la mezcla hecha, la fresa, para que empiece a ablandar y a tomar el sabor con la mantequilla, el azúcar y los demás ingredientes. Agregamos otro poco de brandy para que se llegue a perfumar del brandy. Agrégaselo, Andy, todo. Y te retiras rápido el vaso. Agrégaselo todo, hija. Exacto. Y levanta un poco la punta para que prenda. A ver, te ayudo. Ahí estás. Y en este momento incorporamos el licor de fresa. El licor de fresa. Mezclamos muy bien para que se incorpore toda la salsa. Y ya estamos ahorita listos para poder empezar a montar lo que serían nuestras crepas. Y quede presentado el platillo. ¿Listo, chicas? Diana, si nos ayudas a terminar de montar el plato, por favor, hija. Por favor, apagamos el Chef Endis. Uh-huh. Y dejemos que Diana nos termine de montar el plato. Sí. Pásate de este lado, Dianita, por favor. Y dejamos a la señora Marta y a Andrea de aquel lado. Al final terminamos de decorar con un copete de crema chantilly y su cereza y estaría listo el postre para degustarlo. Si te fijas quedó el color de la fresa muy vivo, sí, muy brillante. La fresa y la salsa la puede agregar ahí mismo en el plato. Exacto. Es un postre muy sencillo, pero espero que les agrade, espero que lo disfruten, ¿sí? Y pues es lo que venimos presentando en el Secati 99.
Profesor, pues muchísimas gracias, pero me gustaría preguntarle algo a las chicas, ¿no? ¿Por qué escogieron este curso? ¿Qué es lo que les atrae? ¿Y qué es lo que sienten cuando están preparando su comida o sus postres? Empezamos con Diana. Yo empecé hace aproximadamente 4 años con la repostería. Empecé en un aspecto más autodidacta. O sea, me empecé primero a meter en tutoriales de YouTube. Posteriormente, en otro Cecati, yo vi que había un curso de Domas Gourmet y Pastel de Letras. Lo tomé y lo que me di cuenta es que tuve la facilidad de tener la decoración. A partir de ahí yo empiezo a buscar más cursos especializados en repostería. Encuentro este de repostería básica y me ha ayudado más para ir armando mi pequeño negocio de emprendimiento en el que yo he estado empezando y que realmente yo me ha servido mucho. Necesito buscar más, pero en realidad este me ha encantado. Bueno, yo me metí al Cecati para ampliar un poquito más mis conocimientos, porque bueno, yo soy ama de casa, cocino, me encanta cocinar y me metí para ampliar un poquito más y también tengo un pequeño negocio. He aprendido mucho, 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 porque no es lo mismo cocinar en casa para lo que, digo, para tu familia o para otras personas, que ya cocinar para muchísima gente y con otras técnicas totalmente diferentes. A mí me ha ayudado mucho en cuanto a técnicas, a saber qué cantidades debo manejar y qué esto. Y la verdad, a mí me ha encantado estar con el chef porque yo he aprendido muchísimo. Yo me metí a este curso porque es una carrera que quisiera estudiar. Me gusta mucho cocinar y pues como tengo el tiempo, he tomado ahorita 4 cursos ya con el chef y he aprendido muchísimo. O sea, yo veía así programas de televisión y decía, yo quiero hacer eso y ahorita ya es muy fácil así ver y decir, ah, pues yo ya sé hacer eso. Y me ha llenado mucho de conocimientos. Profesor, ¿algo más que desea agregar? Pues les agradezco que nos hayan hecho la invitación, que nos hayan dado la oportunidad de dar a conocer lo que hacemos ahí en el Cecati. Y pues hacemos la invitación, ¿verdad?, a los jóvenes que están por terminar su secundaria o que desean ampliar sus conocimientos o que desean continuar con la carrera de alimentos, los esperamos ahí en el Cecati. ¿Alguien que desee mandar algún saludo? Pues a toda la comunidad Cecati. Pues estamos aquí haciéndole el honor al Cecati para que todos los jóvenes que deseen, pues están las puertas abiertas para que puedan ellos adquirir sus conocimientos, sus competencias y al final pues logren ser personas que puedan obtener un trabajo inmediato o que también pongan su negocio, que ese es el propósito de lo que estamos buscando en este sistema. Pues ahí están las palabras, chicos, se les hace la total invitación a que nos que visiten a los centros de Cecati. Les aseguro que hay algún curso que les llame la atención o que les agrade y conforme van pasando, pues les aseguro que yo creo van a conocer más, ¿no? De, claro de, que sí. De en general. ¿Algún saludo que deseen mandar, chica? Pues yo nada más a mi familia. Un saludo a todos y creo que entren a mi página del Page. Grandi, así me ubico, repostería Grandi. Yo para mi familia. Pues yo solamente a toda mi familia que me ha apoyado en todo esto. Muchas gracias. Bueno, pues le damos las gracias al Cecati 99 por habernos acompañado. A la profesora desafortunadamente no pudo estar con nosotros, pero un gran saludo a la profesora Sara Guzmán. Perdón, se me va el nombre. Y pues bueno, esta es una grabación más de Formación en acción. Ya le hice con la profesora, se me olvida también el nombre del programa. Bueno, no nos vamos sin antes despedirnos y le hice No nos vamos sin antes agradecer a nuestro nuevo director general, Ernesto Gutiérrez Garcés, que por él nos brinda estas facilidades que estemos aquí, ¿no? En estas grabaciones de GSTV. Muchas gracias. Te ve aprendiendo. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.